Cervexa artesá con sabor a mel e castaña asada, ou ecolóxica elaborada en Lugo como esta. Facémosla aquí en Lugo e temos ahora mismo tres variedades, unha de trigo, unha tostada e unha negra. Negra, rubia ou tostada, ata 60 tipos de cervexas artesanais puideronse tomar o aire libre esta fin de semana no centro de Lugo. Que le deberían hacer unha vez al mes, por lo menos, e máis así en verano e tal. En verán aínda non estamos, pero parecía. A cuarta edición da Arde Lúpulos, que cambiou a súa data por mor das choivas das pasadas semanas, contou cunha temperatura ideal para tirar cañas. Esta festa pide rúa, pide que a xente, pois, como está agora, pide comer e beber na calle. É verdade que estamos moi contentos, a feira pois vai mellor, probablemente que mellor que nunca. O bo ambiente palpouse nesta praza da Horta do Seminario que conquistou Padares, como os dos mesmísimos xogadores do Burgos que estiveron estes días na cidade para xogar co Breogán os play-off de ascenso a CB. Aprovechando pues, la mañana libre, hemos venido a dar una vueltecilla, nos hemos encontrado esto y la verdad es que un ambiente muy bueno y hemos decidido quedarnos por aquí. Y é que con esta variedade de sabores únicos, poucos puideron resistirse a este ambiente cervexeiro e catar nas 11 casetas as de maior éxito. Unha delas, a deste granadino asentado en Lugo cun 5% de auga de mar da Costa da Morte, ideal para acompañar un bo peixe da nosa terra. Tiene sobre todo esa sensación de estar tomando algo muy fresquito, algo marino, algo que te refresca, es muy refrescante. Y luego cuando se acompaña con un pescado, realza el sabor del pescado. Pero hubo para todos os gustos. Pues las que llevo aquí probadas en 1917, esta es una pasada. Una pasada de cerveza, buenísima, buenísima. Una feira fundamental para o sector, que grazas a ela está a crecer nos últimos anos. Imagínate, a primeira edición só había un, que era Alumiña, agora hai 5 nesta feira. O sea, que hai un cambio moi grande. Nosotros non tenemos capacidad para poder gastar en publicidad, entonces la única forma que tenemos de convencer de que nuestras cervezas son diferentes es que la gente las pruebe. Y realmente la gente cuando prueba una cerveza artesana nota la diferencia con respecto a una cerveza industrial. En boca non hai dúbida. Sí, sí, dentro das artesanas depende da variedade, sí, sí, se notan as diferencias, bastante además. Sabores e aromas únicos que abren un novo mercado en Lugo. A ver.